En matemática vamos a dividir un número natural y obtener un cociente decimal. ¿Qué hacemos? Se divide de forma habitual hasta que bajemos todos los dígitos del dividendo y obtengamos el residuo de la división. Observemos el siguiente ejemplo, 592 entre 5. Primero, buscamos un número que multiplicado por 5 sea igual o menor a 5. En este caso es el 1. 1 por 5 es igual a 5. Al 5, 0. Luego bajamos el siguiente dígito. Buscamos un número que sea igual o menor que 9. En este caso es el 1. 1 por 5, 5. Al 9, 4. Como no podemos dividir 4 entre 5, bajamos el siguiente dígito y nos da 42. Buscamos un número que multiplicado por 5 nos dé igual o menor a 42. En este caso es el 8. 8 por 5 es igual a 40. Al 42, 2. En este caso la división es inexacta. El residuo es 2. Para seguir dividiendo, agregamos un 0 en el residuo y colocamos una coma en el cociente. Buscamos un número que multiplicado por 5 nos dé igual o menor a 20. En este caso es 4. 5 por 4 es igual a 20. Al 20, 0. Y nos da como resultado una división exacta con cociente decimal. Después de observar detenidamente el video, realiza la actividad 2 de la página 135 de la enciclopedia y verás qué fácil y sencillo es.